tal? Yo soy Gus y el día de hoy les vamos a tener más imágenes del E3. Hola, yo soy Maggie. Bueno, pues hoy vamos a tener un invitado especial en Cuéntaselo al Mundo. Además, veremos la solución para el último nivel del juego Cab Louie. Y también les vamos a pasar un trucazo que rescatamos del olvido de Street Fighter 2. Y por si fuera poco, también la segunda y última parte de los tips de Ninja Gaiden 2. Así es que, ¡comenzamos! Y para empezar, aquí tenemos un invitado para la sección Cuéntaselo al Mundo. Así es, Marco. Bueno, se trata de Jorge Fernando Pérez Ramos. Y fíjate que él vio el programa donde presentamos los Auto Doubles de Killer Instinct y también vio las excepciones. Y ahí se puso a pensar y descubrió algunas cosas, ¿verdad? Así es. Platícanos qué descubriste. Bueno, en ese programa que hice, encontré algo muy, muy curioso, que fue de... Pues es algo que dijo Javier, y que dijo que toda buena regla tiene su excepción. Entonces yo lo tomé algo así como un reto, ¿no? Yo hice el control y vi que en Killer Instinct había ciertas características, ¿no? Muy similares entre los peleadores. Y estas se presentan entre los botones L y R. Que, como si lo puedes observar, es que al hacer el auto-double en el segundo movimiento da un golpe hacia las extremidades inferiores, ¿no? Lo que puede ser que tal vez sea un comando el que hace que haga eso, ¿no? Seguí buscando, seguí viendo todos los autores que existían y pude observar que en lo que fue el Thunder y Orchi, fuera de estos dos botones del IR, podíamos encontrar esa regla, ¿no? De los ataques hacia los inferiores. Se me ocurrió, ¿qué pasaría si yo le aplicara este comando, por decirlo, con el pase, ¿no? En el segundo botón? Y al intentarlo me dio una gran sorpresa, puesto que se cumplió la regla. Pero realmente lo que te hace como yo es buscar esos detallitos, ¿no? Que te hacen llevar más. Fíjate que eso que dices es bien importante, porque para nosotros un buen videojugador no es nada más el que acaba y termina un juego y órale a la basura, sino que realmente le saca el jugo. Creo que está súper interesante. ¿Por qué no vemos algo de los videos que también nos estaba mostrando para ejemplificar lo que es la regla que acaba de descubrir? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un autodouble normal, ¿no? En donde podemos ver que cómo se inicia para los principiantes la segunda combo. Aquí también vemos cómo se está presentando. Y pues es algo relativamente sencillo, ¿no? Aquí, como vemos, también estamos observando otros ejemplos de autodouble. Nada de otro mundo, ¿no? Sencillos, aquí, pero son perfectos para ver cómo es un autodouble, sí, sobre todo sí, los que no conocen este juego. Que no son muchos, ¿eh? No. ¿Cómo crees? A todos les gusta. Aquí también observamos cómo se hace, ¿no? Ya, y por cierto, aquí vemos la excepción. Ya, anteriormente vimos la de Diego y aquí está la de Shindler. Y aquí estamos viendo la... exacto. Y vemos aquí su excepción en la forma vertical. Como vemos, no pasa nada. Y aquí ya vemos cómo se cumple la regla. Presionando el botón de B y después simultáneamente abajo y X. Aquí seguimos viendo la excepción. Y aquí está el cumplimiento de la regla. Y la misma, aquí es Y más abajo y B, ¿no? Para completarlo. Y aquí pues vemos nuevamente la excepción. Y aquí como es lo curioso, ¿no? De que en forma vertical, vemos cómo así se cumple esta regla. Y aquí está en lo que me baso para tener la idea de ejecutar el movimiento hacia abajo. Pero es más, en el escrito que llevé, en el que vemos, había esa especie de excepción, ¿no? De,
fuera de todo lo normal. Entonces eso fue lo que corroboró aún más para que yo pudiera efectuar este movimiento. Es pues gran hallazgo, ¿eh? Muy bien. Sí, pues, eso sí es muy bueno. Pues sí, Jorge, muchísimas gracias. Es lo que nosotros queremos, que los maníacos no se queden en la superficie, sino que profundicen, porque van a encontrar muchísimas sorpresas insospechables como lo hizo Jorge. Muchas gracias. Además, todos aprendemos de ellos, ¿no? Claro que sí. Sí, claro. Bueno, ahora cuando quieran nos echamos un killer, ¿eh? Cuando quieras. Okay. Pues ya aquí está la técnica. Claro, okay. Sí. No, los autódromos que no se pueden vertical. No, pero no puedes usar su técnica, ¿eh? Ah, no. Ay, un castigo, ¿no? Un recuerdo y un reconocimiento. Vaya, genial, ya tengo para mi cuarto, mira. Y una pluma de fin. Gracias. Para tapar el hoyo que da. Es más, al de gorra, píntale bigote. Yo no traigo gorra, ¿verdad? No. Es que vámonos rápido porque todavía hay bastante más que ver en el programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Hace algunas semanas recibimos la carta de Oscar Iván Piña, el cual nos pedía un truco para Street Fighter 2. Bueno, aunque no lo crean, hoy les vamos a dar un truco que casi nadie conoce. Échaselos, Javier. Este truco sirve para que ocupes a un peleador y lo maneje la computadora, pero es el mismo peleador, o sea, es del mismo color. Este truco casi nadie se lo sabe y la verdad está bastante complicado. Mira, escribes en una hoja tres peleadores distintos. El segundo peleador es el que tú quieres ocupar o utilizar. Para que no se les haga tan complicado, lo vamos a hacer aquí en Nintendo Manía. Miren, por ejemplo, en primer lugar vamos a poner a Honda. Ahí, en segundo hay que jugar con Chun-Li, ándale, ¿sí? ¿Chun-Li? Sí. Ahí lo pone Chun-Li. Ok, Chun-Li. Y el tercero ponemos a Gail. Bueno, aquí tienes que etiquetarlos como peleador 1, 2 y 3. Empieza una pelea con el peleador 1 y déjate perder. En este caso nosotros vamos a escoger a Honda. Chequen bien que si en esta pelea el peleador 1 enfrenta al peleador 2, hay que resetear el juego y volver a intentarlo seleccionando a un diferente peleador 1. Ahora continúa y selecciona al peleador 2. Nosotros seleccionaremos a Chun-Li y déjate perder otra vez. Continúa seleccionando al peleador 3. Para nosotros es Gail. Y justo cuando empiece la pelea, presiona Start en el control 2. Con el control 2 selecciona a uno de los 5 peleadores que quedan. Nosotros vamos a escoger a Ryu. Y deja que el que esté controlando al peleador 1 con el control 1 gane. Repite esto hasta que llegues al stage del peleador 2, que en el caso de Chun-Li es la calle de China. En esta escena deja que se te acabe el tiempo en los 4 rounds. Cuando pierde el jugador 1, continúa y escoge al peleador 2. Ahora sí, normalmente empezarás una pelea con el peleador 2 en contra del otro peleador 2 controlado por la computadora. Para nosotros es Chun-Li contra Chun-Li. Ahora que si quieres que sean del mismo color, ejecutas el truco que ya te habíamos dado en programas anteriores. Abajo R, arriba L, Y, B. A mí lo que me gusta de cuando son el mismo color es que hay veces que te equivocas y ya no sabes ni quién eres. No sabes ni quién eres. No le eches la culpa al truco. No, para que no le echen la culpa a Gus, vámonos con él para que nos dé la segunda parte de los tips de Ninja Gaiden 2. Gracias por tu preocupación, Marco. Efectivamente, vámonos con la segunda y última parte de estos super tips. Bueno, y vamos a terminar con Ninja Gaiden 2 con los jefes finales. En este jefe trata de que una de las sombras, o las dos si las traes, estén a la altura de donde aparece el enemigo. Si eso lo logras, pues realmente le vas a estar dando bastantes golpes, mientras con el ninja te cuidas abajo de que no te estén dando sus esferas estas que lanzan. Realmente es muy fácil si logras manejar a tus sombras. Si las sombras siempre logras que estén exactamente en el lugar ideal. Aquí, por ejemplo, el enemigo, el bueno es el malo. O sea que al que le tienes que dar es al de la derecha. El otro es falso. Si se pasa a la izquierda, pues nada más síguelo con mucho cuidado. En este caso, lo que tienes que hacer es mantener a tus sombras arriba y tú abajo. Con esto, fíjate lo que va a pasar. Dejas allá tus sombras y cuando viene dando
vueltas hacia abajo, ahí le das también con tu ninja azul. No importa que te esté dando unos cuantos llegues, de todas maneras, le estás bajando tú más energía. Y así lo terminas rápidamente. Aquí, por ejemplo, ya estamos llegando al final. Igual, mantén a tu sombra lo más cerca del enemigo. Aquí el punto débil es la boca. Y vámonos. Está pelón, pero sí lo puedes lograr. Si te ayudas con algunas estrellas, vas a hacer que pierda la cabeza. Y después vámonos al corazón. Ahí en el corazón, ten cuidado con las burbujas estas que te avienta con estas esferas. Y mantén a la sombra lo más cerca posible. Si logras hacer esto, pues ya terminaste Ninja Gaiden 2. Ahora sí ya podemos terminar el juego. Gracias, Gus. Maníacos, no se vayan porque regresamos a la Corriomanía y a algo del O sea, el E3. Exactamente. Bien, Maggie, ya es hora de que nos digas qué onda con los maníacos. Así es, Marco. Bueno, aquí tengo una carta de Javier Moreno Pérez, de Veracruz, Veracruz, que nos pide que por favor le ayudemos con el juego de Kablooey. Pero no nos especificaste en qué nivel te encontrabas, así que nosotros asumimos que estabas en el último nivel. Así que vamos primero con Gus para que les explique a los maníacos que no conocen este juego de qué se trata. Bueno, pues se trata de un juego viejito, pero muy interesante. Lo que tienes que hacer es ir detonando bombas de diferentes tamaños. Conforme vas detonando todas las bombas de un nivel, avanzarás al siguiente. Pero no es así de fácil, ya que debes de cuidarte de que no te alcance a ti la explosión. Porque entre más grandes sean las bombas, más alcance tienen. También debes de tener mucho cuidado de no explotar tu camino de salida. Te encontrarás con pisos que se destruyen, enemigos, warps, hielo, entre muchas otras trampas. Este juego cuenta con la opción de password y tiene 130 niveles. Y es justamente el nivel 130 el que vamos a solucionar. El password para este nivel es DFMQ. El tiempo apremia, o sea que apúrate y fíjate muy bien, porque con solo observarlo te va a ser muy claro. Definitivamente lo que cuenta en este nivel no es lo difícil, sino el orden en el cual explotes las bombas. Porque si explotas una losa que te sirve de salida, tendrás que volver a empezar desde el principio. Observa bien esta secuencia y te recomiendo que si tienes videocasetera, la pongas a grabar. Nosotros estamos pasando las imágenes mucho más rápido de lo normal, porque igual que en el juego, el tiempo apremia en el programa. Pero no te preocupes, porque con la secuencia que estás viendo, terminas con Kablooey. Como podrás observar en este nivel, tienes tres tipos de losas. Las azules, que son de hielo, y por consecuente te resbalas en ellas hasta que no llegues a estas verdes, que son las únicas que te pueden salvar de caerte. Existen dos tipos de losas verdes, las normales y las que tienen cuatro tornillos. Estas no se pueden destruir con las bombas. Y de hecho debes de tener cuidado con ellas porque por lo general tienen una mina, que por cierto cuenta como bomba y no habrás terminado el nivel hasta que no hayas acabado con todas ellas. A veces parece que estamos dando mucha vuelta para llegar al lugar en donde está una bomba, pero es pura estrategia para que no te caigas o no explotes una losa que te pueda servir después. De eso se trata todo este juego. La ventaja es que hay que tomar en cuenta que este es el nivel 130 y que tuviste 129 niveles para captar la mecánica de este juego, que sin duda alguna te pone a pensar muchísimo. Y no siempre el camino evidente es el correcto. Para resolver este juego, la experiencia que te dan todos los niveles es indispensable, sobre todo si te gustan este tipo de retos, en los que pensar ayuda más que darle a los botones. Este último no es necesariamente el más complejo. Y eso es lo que hace divertido a Kablooey.
nunca sabrás cómo se va a solucionar el siguiente reto, porque no siempre siguen la misma mecánica del nivel anterior, y para cada persona lo más difícil nunca será lo mismo. Por ejemplo, en este nivel final solo existen bombas pequeñas de corto alcance, y es por esto que no se pueden hacer grandes reacciones en cadena como en anteriores retos de este juego. No se te olvide compartirlo, ya que es para dos jugadores. Uf, este juego sí que te pone a sudar. Espero que no te quede ninguna duda. Bueno, ahorita vamos a escuchar las opiniones de todos los maníacos que dejaron en el correo de voz acerca de Killer Instinct 2 para el Nintendo 64, acerca del stick direccional. Hola, me llamo Ari. Tengo 14 años. Yo pienso que sí se puede utilizar, ya que tiene ese formato de 64. Ya veo que sí es muy bueno. Y sí se pueden controlar bien a los personajes, ya que yo tengo un amigo que fue a esa convención y lo usó muy bien el 64 con el Killer Instinct. Y la verdad, pues a mí sí me parecería. Bueno, me encanta su programa y espero que sigan asistiendo así de buena onda. Y estaremos en contacto. Bye. Mi nombre es Pérez González Yair. Tengo 3 años, vivo en el Distrito Federal. Y yo creo que sí se podría manejar más fácilmente el juego de Killer Instinct en Nintendo 64, que tendría más movimiento, más espacio, sería más interesante. Soy Luis Alfredo Sánchez Contreras y tengo 8 años. Para manejar a Killer Instinct, creo que sí se podría, pero sería muy dificultoso. Gracias. Estamos en contacto. Vámonos rapidísimo a un corte comercial y de regreso, más del Nintendo 64. Ahora sí, llegamos a la parte que todos estábamos esperando, la sección llamada De Camino al Nintendo 64. Por cierto, solo faltan 100 días para que salga este sistema a la venta. ¡Qué exacto! Bueno, pues déjenme comentarles que uno de los juegos que vimos allá en el E3 fue precisamente Wayne Gretzky 3D Hockey. Vamos a ver unas imágenes. En Wayne Gretzky 3D Hockey, los partidos se ponen súper divertidos, porque cuando juegas de 4 jugadores al mismo tiempo, se convierte en todo un divertido aprendizaje. Cuando empiezas a jugar el juego, en realidad lo haces un poco como sea, porque no tienes ninguna estrategia, sobre todo que en México no tenemos realmente mucho contacto con este deporte, que es un famoso deporte norteamericano. Este es el primer título del Nintendo 64 que se puede jugar de 4 jugadores simultáneos, y la manera de jugarlo de este sistema te invita a convertirte en un aficionado a estos goles de congelador. Para empezar, puedes ver el juego desde múltiples ángulos. La computadora te da una ayudadita señalándote en dónde está el disco, y además cada jugador está perfectamente identificado con un círculo de color. Los Ángeles contra Anaheim en el hockey de Wayne Gretzky 3D Hockey. Bueno, pues van ganando aquí Los Ángeles. Y bueno, pues aquí sacan un buen disparo. La tiene, suya, controla, tira y anote gol. ¿Cómo lo vieron? Bueno, pues este juego es muy original, ya que con el L y R puedes cambiarle la perspectiva de cualquier lugar en el que tú quieras verlo. Y tiene muy buenas opciones, muy original el juego. Pues la verdad merece un 10 a mi calificación. Este título fue preparado por William y a mí me parece un juego excelente. Pero bueno, maníacos, el tiempo se nos ha terminado. No dejen de escribirnos a Periférico Sur 4121. Legal. Código postal 14141 aquí en México Distrito. También nos pueden llamar al 645-5705 para que nos dejen sus opiniones en el correo de voz. Y la pregunta de hoy es, ¿qué opinas de un juego de hockey como este en México? No, bueno, mejor nos vemos la próxima semana aquí en Nintendo Manía. No, y también,
No se les olvide estar aquí porque va a haber cosas muy interesantes como siempre. ¡Estamos en contacto!